Hey, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos al canal. Yo soy Volk y en este caso estamos con otra solución para el canal. Y para los nuevos, los nuevos que como siempre vienen solo por las soluciones, pues es obvio, ¿no? Para eso lo estoy creando el video. Tengo más soluciones de Inca Games y pronto voy a traer muchos más juegos, así que como siempre, si les gustan esos videos, yo espero ver su pulgar arriba, así que ahora sí, ustedes pueden ir al minuto de la solución y yo voy a iniciar con la solución de los primeros pasos del video, chicos. Y bueno, la solución, para quien no lo sepa, pues está en la hoja, la cual es arriba, dos tumbas hacia la derecha, bajamos dos veces, pero espérense, aquí atrás de esta tumba hay un objeto, lo agarran, muy importante, hay que estar aquí con los ojos abiertos para todo. Luego acá abajo, dos hacia la derecha, nos subimos dos para acá y recogemos la flecha que está hasta acá abajo. Esta flecha de una vez apílenla con el arco, ¿por qué? Pues porque para ahorrar tiempo y esas cosas. Y ahora le vamos a dar en avanzar. Vamos a poner el somnífero aquí en el huequecito de la tumba. Sí, así, de la tumba. Ahí lo ponemos. Y bueno, a la termita desnutrida vamos a darle el frasco de vitaminas, claro que sí. Y lo vamos a seleccionar ahí con los señores árboles. Y mientras aquí nuestro amiga termita se tarda la vida. Que en verdad, o sea, se tarda mucho las animaciones, más de lo que quisiera. Las animaciones también se deberían adelantar. Pero voy a aprovechar esto para dar un aviso informativo. ¿Cuál es ese aviso? Que se suscriban si no lo han hecho. O sea, suscríbete por favor. Deja un pulgar arriba, que así yo sé si te gustan los videos o si no te gustan. Y así que concluyó con la termita. Vamos a dejar ahí la termita. Y ahora, con el arco, ¿ya lancé esto? Sí. Que se me había olvidado que ya le había dado. Nos metemos aquí rápidamente, ponemos los clavos sobre el... No, rápidamente, así no es rápidamente. ¿Qué va a ser el problema aquí, chicos? Que vamos a ponerle este martillo con clavos al primero. Pero si lo fallan el primero, ahora va a ser el segundo. Así que rápidamente lo hacemos. Ahora va a ser el segundo. Y si fallas, va a ser el tercero y vuelve a iniciar. Así que lleva un patrón y no se preocupen, Va primero, segundo, tercero y se reinicia. Vamos a recoger el espejo, el balde con goma, la escoba y vamos a avanzar. Aquí abajo recogemos una máscara que hay. Y ahora nos vamos a subir. ¿Por qué nos subimos? Porque la puerta está cerrada. Y aquí, yo creo que aquí van a estar los de los primeros minutos que vienen a ver la solución. Así que, te caí. Yo sé que no pudiste recoger la torta de jamón. Pues mira, que te voy a decir cómo se hace. Tú le das como lo pensaste. Sí, como tú pensaste que se hacía. Exactamente así se hacía. Pero cuando el chavo esté cayendo, le vas a dar clic aquí para que se agarre. Ahí y ya se agarra, o sea, eso es lo único que tenías que hacer. En verdad, sí, en verdad es lo único que tenías que hacer. Yo también sufrí en su momento, lo debo de admitir, horrible. Nos comemos la torta pues para que tenga fuerzas. Y vamos a mover esto.
La verdad, aquí yo creo que los que vinieron más que nada fue por la torta más que por otras cosas. Y aquí hay que estarnos atentos. Cuando la última araña empieza a subir, le vamos a dar. Bueno, no. Bueno, así no, chicos. O sea, ustedes lo tienen que hacer, pero bien. O sea, perdón que un fail, bueno, si un fail lo comete cualquiera. O sea, perdón. Aquí córrele con. No, tampoco. ¿Qué pasé? Yo no sé cómo pasé. Aquí ustedes, pues, ¿cómo se hace? Pues simplemente le calculan. Aquí nos vamos a acercar y cuando vaya a abrir la boca, ponemos la bomba. Así que le damos aquí la bomba y ya, se la come. Así, fácil, rápido, sencillo. Muy sencillo, diría yo. Y ahora parece que le cayó mal al clero que sí. Vamos a recoger la planta sospechosa. La piedra de aquí abajo. Y esta piedra de una vez apílenla con la resortera. Bueno, con la tirachina sonda o como sea que le llamen, de donde sean. Y ahora, ese anillo no se puede quitar, pero con la pala lo podemos quitar ahí. Porque ahí también a mí me costó en su momento descubrir eso. Vamos a seguir con esto. Y aquí le tenemos que dar rápido con la tirachina al ratón, que yo no le di porque soy medio tonto y más o menos estaba hablando con ustedes, pero. Pero bueno, por supuesto que tenemos que fallar, ¿no? Ahora sí, o sea, amigo, por favor, así. Que me tardo la vida. Y bueno, ya le dimos así, rápido. Y vamos a recoger al ratón. Y aquí estoy seguro que van a venir los segundos por la solución. En verdad, porque ustedes de seguro le daban clic al ratón y le daban así, alimentar al gato de la bruja. No veo por qué. Pues sí, tienen que alimentarlo, pero le van a llenar al ratón de somnífero. Exacto. Que estoy seguro que aquí están viniendo los segundos de la solución, chicos. Sí, los segundos aquí van a venir. Le vamos a dar al ratón lleno de somnífero, importante, ¿eh? Lleno de somnífero. Y ya que está el ratón medio caído, pues le vamos a dar qué tal que en avanzar. Y de nuevo, en avanzar, que esto ya se va a acabar, ¿eh? Que nos vamos a hacer, yo creo, cerca de los 10 minutillos. Y aquí, pues, como el chavo es medio tonto, pues vamos a decirles que somos otro gato. No, le vamos a dar en miau. Aquí lo interesante de estos juegos, más que pasárselo con al menor tiempo posible, yo creo que es jugar con los diálogos, en verdad. Es muy entretenido jugar con los diálogos y hacerlo uno mismo. O sea, está bien ver las soluciones, pero no ver las soluciones de todo el juego. Eso en verdad es horrible, ¿no? Lo siguiente, pero bueno. Sí, soy yo otra vez. No, otro gato tampoco. Le vamos a dar en miau otra vez. En verdad, jueguen con los diálogos si tienen. Es lo divertido, se los juro, muy, pero que muy divertido. Así que ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a poner este aro a la liana y lo vamos a lanzar a la gárgola que está arriba. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque, ¿por qué no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? No, no es cierto. Así es como se resuelve. O sea, no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice Inca Games. O sea, lo dice Inca Games y yo que es, les estoy trayendo la solución del video. ¿No contaban con mi astucia? Pues claro que no, chavito. Así que chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Yo espero que les haya gustado, entretenido estas soluciones y tengo más soluciones. No me cansaré de decirlo en ningún capítulo. Tengo más soluciones, así que búsquenlas chicos y jueguen más juegos de estos. Y claro que no, claro que no, claro que sí. Suscríbanse al canal chicos si les gustó, como siempre. Así que chicos, sin más dilatación, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado, entretenido y todas esas cosas. Y nos vemos chicos en el siguiente video. Adiós.